Taminango es deporte. Taminango es amor por lo nuestro. Taminango es música y folclore. Taminango es amistad. Taminango es paz. Taminango es sana diversión. Taminango es solidaridad. Taminango es tierra productiva. Taminango es historia. ¡Taminango es alegría! Taminango tú que tienes, Taminango tú que tienes, el perfume amañado, que lo brotan los paisajes, que lo brotan los paisajes, este pueblo encantador, a este pueblo parrandero, todo vienen a gozar, lo visitan con cariño, lo recuerdan con amor, a este pueblo parrandero, todo vienen a gozar, lo visitan con cariño, lo recuerdan con amor. En Taminango el tiempo pasa lento. El ambiente tranquilo de sus calles y la amabilidad de su gente definen el carácter de este municipio. Rodeado de hermosos paisajes, grandes montañas y majestuosos ríos, hacen de esta tierra el lugar perfecto para vivir. Este bello municipio, resguardado por los cerros Curiquingue y Mandural, está ubicado al norte del departamento de Nariño y limita con los municipios de El Rosario, Chachagüí, El Tambo, San Lorenzo, El Peñol, Policarpa y el departamento del Cauca, y lo bañan los ríos Juanambú, Mayo y Patía. Desde las entrañas de la tierra aún se proyecta la fortaleza de los Quillacingas, grupos indígenas que habitaron estas latitudes en la época prehispánica. Aquí, en este sector, vivieron la comunidad de los Quillacingas. ¿Por qué? Porque tenemos en el idioma vestigios, hasta ahorita, de palabras que ellos hablaban, porque hablaban el coche. Entonces, ellos nos poblaron. De ellos descendemos. Especialmente se llamaban los paquinangos. Vivieron en esta zona y digamos, nuestras raíces son Quillacingas. Y desde antes yo tenía como afición a mirar esos monumentos indígenas y las ollitas y me ha llamado mucho las cosas antiguas, pues de las armas y llegué acá y la gente a veces me cuenta, yo tengo tal cosa y entonces yo les he comprado esas bayonetas y esas cosas, otras me han regalado y así he tenido todo eso. Hay un sable que ustedes lo pudieron observar, que es un sable viejísimo, eso está ya todo destartalado, pero se cree que fue del fundador de aquí de Taminango, que se llamaba el general Pedro de Adrada. Pues como yo ya soy taminangueño, se puede decir, porque ya llevo como 43 años ya viviendo acá, entonces, pues lo que más me ha llamado la atención es el sable ese, el sable que le digo. Y esa ollita de la muñequita que fue encontrada ahí en la vereda del páramo de aquí. Según los historiadores, en el siglo XVIII el territorio de Taminango se consolidó como hacienda, según los lineamientos del gobierno colonial español, asignada al señor Pedro de Adrada. En 1886 se crea el municipio de Taminango, mediante ordenanza número 4 de enero 19, expedida por la Corporación Municipal de Pasto. Nosotros tenemos aquí una plaza que se llama Plaza de Simón Bolívar y eso de pronto no lo tienen otras partes de Nariño. Simón Bolívar estuvo aquí, hizo Pascana
para pasar a Quito dos veces, ¿no? Una vez, un 22 de diciembre, trajo a sus hombres aquí y los dejó, puso un hospital, los dejó aquí y luego regresó por ellos y se sentía seguro aquí. Varias veces pernoctó, le tocó estar aquí y la gente lo acompañó. El maní es uno de los cultivos de orden primario para los taminangueños, debido a que las condiciones climáticas de algunos corregimientos son propicios para la siembra de esta planta. Este alimento ha sido el sustento de muchas familias, quienes con su trabajo y espíritu emprendedor elaboran una gran variedad de productos a base de maní que son exportados a nivel local y nacional. ¿Ves cómo es cierto que aquella tarde triste me engañaron? Y qué mentira fue que te enterraron. Madre, madre, ya veis cómo no es cierto. Viva estás para mí. Ni una ceniza cubre el sagrado fuego en que me inflama. Viva estás para mí porque te amo. Y el amor a los muertos eterniza. Pasa que mi mamá colocó a hacer de estas melcochas y un día pasó que se le dañó las melcochas, se le dañaron las melcochas y ella comenzó a llorar y le dijo una señora, otra señora viejita, es que le dijo, señor, usted mija no llores, que le dijo, este punto dejémoslo para hacer bolas de maní. Y tueste más maní, que le dijo, tueste más maní y le hacemos bolas de maní. Para hacerlas se compra el maní, se compra un bulto de maní y ahí se está gastando lo que pues sea necesario, si va a ser 10 kilos. Según el maní toca hacer, toca también la panela. La panela toca de colocarla a hervir harto, más o menos unas 3 horas. Y tener el maní limpio, limpiarlo. Y ya se coge el punto y se coge el puntico de las bolas de maní y ya se las hace. En la elaboración de los polvorones tenemos que tener maní también previamente tostado, pelado. Tenemos que tener una panela que es diferente a la de hacer las bolas de maní. Es una panela de color blanco, de fina. Se las pica, se las echa en una cantidad de agua, en un fondo grande. Lo ponemos a desaguar también para que dé un punto. Y como el maní va molido, a lo que el punto ya está, uno lo revuelve. Lo revuelve también batiéndolo con una espátula grande y revolvemos el maní con la panela y lo vaciamos a un platón hasta el otro día o 2 días para poder elaborar los polvorones. Esto va después de hecho el punto, se lo raspa, se lo amasa, se le agrega otros ingredientes como bicarbonato, huevos y ya podemos elaborar las bolitas que estábamos haciendo acá, las metemos al horno. Más o menos se demoran entre 45 minutos y una hora en el horno para estar. Y las sacamos y quedan de esta manera, los polvorones. En la actualidad, el municipio está conformado por los corregimientos de Curiaco, Charguayaco, Páramo, Granada, El Tablón, El Manzano y Remolino. Y en cada uno de ellos se encuentra la identidad cultural que identifica a la comunidad taminangueña. A partir en este año 2014 se logró ya
con un trabajo extenso de la comunidad, haciendo encuestas, que la gente si quería que sea corregimiento, pues hubo un 98% que dijeron que sí. Se hizo unos documentos, se trabajó con mucha gente. Hubo una, desde el inicio de esta administración, hubo una voluntad del señor alcalde para pues colaborar en todo el proceso. Y terminamos aquí en el Salón Comunal una sesión del Consejo donde fue aprobado ya como corregimiento. Esta finca se llama El Aguacate, el dueño es Eremio Cancimansi, el cual es el café en el que nosotros más nos hemos preparado, porque él nos da más una como para poder vivir, ¿no? Nosotros, para llevar bien la finca, nosotros cultivamos más es a machete. Los antepasados lo hacían a pala, pero nosotros es ahora a machete. ¿Con qué fin? Para poder que la tierra no nos, cuando llueve harto, no se nos vaya para el abismo. El corregimiento del Páramo está ubicado en la parte alta del municipio y se caracteriza por un clima templado que favorece los cultivos de café, plátano, maíz y frutales, por lo que sus habitantes se dedican al trabajo agrícola, el cual combinan con la crianza de especies menores como cuyes y gallinas. La comunidad del Páramo aún conserva un modo de vida campesino. Muestra de ello es su gastronomía tradicional y son los envueltos de choclo, una preparación característica de su cocina. Para hacer los envueltos se va a la finca, se trae el choclo, de allá se lo deshoja, se lo rebana, se lo muele y ahí se los revuelve con sal aquí en la olla y se los hace. Se les echa una cucharada y en lo que se echa una cucharada tiene que hacerles que queden bien para afuera un poquito, para que no queden muy un aljuerito porque se dañan. Entonces así, ya que se los hace, se los pone a la olla, se le echa el agua hervida. A lo que esté el agua hervida ya se los para ya y se los cocina. El Páramo me parece un lugar que es muy tranquilo, hay mucha biodiversidad, toda la gente se lleva bien, le ayudo a mi mamá, después voy a jugar para la finca, en los árboles, les doy de comer a los animales. Granada es un corregimiento ubicado entre la vía panamericana y la cabecera municipal. Por su ubicación estratégica ha tenido un gran desarrollo comercial. Nosotros desde que ya nos dimos cuenta que era un caserío, algo de paja y el adobe, casas de guadúa, sí, de madera. Aquí dentro del pueblo había mucha piedra, eso se reventó con pólvora, a esfuerzos de taladro, se enterró un poco de piedras aquí dentro del pueblo para ver de que pues pudiera entrar carretera aquí, porque creemos que no iba a entrar carretera por motivo de la piedra. Esto llamó, como le dije yo, el primer nombre de aquí fue Yangapalo. Sí. El segundo nombre fue Córdoba. Sí. Después, visto que en Nariño había otro Córdoba por acá en Ipiales, le cambiaron al nombre de Nueva Granada.
de Granada, eso representaba el primer nombre de Colombia. Se llamó Nueva Granada, ¿no? José Valdés, una señora Andrea, fueron los primeros fundadores de aquí, de Granada. Pálida, grave como ninguna, bella estaba en el bullicio de la fiesta, con su mirar dulcísimo de estrella, con su aromado aliento de floresta. Está allí radiante cual ninguna, con su blanco vestido de querube, semeja el destello de la luna, dormido en un regazo de una nube. Las historias transmitidas de generación en generación permiten conocer la idiosincrasia de esta comunidad, en donde mitos y leyendas nos acercan a su identidad cultural. También de brujas también. Eso sí sentí yo cuando muchacho, cuando era joven. ¿Se han oído las brujas? Eso antes existía muchas plagas por aquí. Una vez yo entraba a dormir, ¿no? Eran como las 12 de la noche, por ahí. Pues yo, la casa de mis papás se eran acá atrás, en el retén de la policía más, esa calle. Cuando yo estaba orinando para entrar a dormir, cuando sentí una bulla por encima, por el alto, era, ¿no? Como cadenas y unas risotadas que pegaban. Entonces yo pues de una se me quitó las ganas de orinar y pum, la puerta, mi mamá pues no la apuntalaba hasta, no la aseguraba la puerta que iba a entrar. Digo, ¿qué fue? Sienta mamá, vea eso, ¿qué es? Claro, iban pasando. Ya. A ver, dijo, ahí tenés, dijo, por andar haciendo nada. Dijo, ¿qué ganas de trasnochar? Dijo, ya son brujas. Dijo. Acá pues yo me doy cuenta de la niñez mía, pues que esto era un camino de herradura, de andar con alpargatas, de cabulla, de llanta, crecimos de la horita que hay, y pie pelado crecimos, a tiempo así, o dino la quimba de cuero, del ganado mío. Bajo la protección del Cerro Majuando, Curiaco es uno de los lugares más tranquilos del municipio, en donde florecen cultivos de café, plátano, naranja y lulo. En este corregimiento podemos contemplar la utilización del puro, un recipiente tradicional usado para llevar bebidas como guarapo y chicha. Sí, aquí tiene una época de tiempo, que es en el septiembre, de la Niña María, que le llamamos la idea del tiempo, de la siembra. De ahí ya se tiene estos que le decimos el puro. Ellos, para cosecharlos, tienen una época de tiempo, que dan una finura, que le decimos, los cultivamos con machete, y de ahí los cortamos de la mata y los ponemos a quemar un poquito, a cocinar en el fogón. Y entonces de ahí para que pudra la médula, los ponemos un mes a un matojo así del monte, le estamos llenando agüita casi, y ahí pudre, los moneamos con el agua y los vamos sacando así, le sacamos la médula y les raspamos la que es la capita de lo que es, para que quede la finura. Otra de las tradiciones que se conserva en la memoria de los mayores es el tejido en telar, realizado por las mujeres, quienes elaboran cobijas, ruanas y chalinas. Yo, para aprender a este oficio, fue así. Tuve un tío que tenía este telar, ¿no? Se lo vendo, dijo. Pero tiene que aprender a tejer, dijo. ¿Y quién me enseña? Le digo yo. Va, dijo, donde las que pueden tejer, dijo. Allá les ruega que le enseñen y usted les paga. Tocaba pisar uno, dejar uno del medio y pisar con el otro pie el otro. Y eso era que no llevaba yo, qué sé. Habían de colores, ¿no?
de pintas así, de echarle una pinta a otra. Y trabajoso para acordarse, como tocaba ir contando riñuelos. Riñuelos. El riñuelo, un riñuelo venía a salir de 12 parcitos de hebras. 12 parcitos de hebras, el riñuelo. Así era. Pues yo, la idea más bonita, pues el campo, que hay todas las cosas al escoger. Hay frutas, el ambiente es diferente, no es contaminado. Eso es lo que le gusta a uno el campo. Y nosotros, pues como no teníamos ni cuchara, nada, era de palo. Había un palo que sí se podía hacer cucharas y se hacía cucharas. Con eso comía. Los platos eran de palo mismo. Gallinitas y chumbitos se criaba. Entonces había venado, zorro, gato. Los venados era con escopeta. Urino era con perro. No teníamos perros buenos. Aquí vinieron hasta osos, vinieron de esos grandes. Aquí se echa la basura y se echa el payas, el abono. Acá hay de atar animales. Aquí ponen las gallinas. Aquí está, ya está incubada, ya está con huevitos, incubada. Ahí es. La vida era que lavando tierrita para mantenerse, sacando orito. Y aquí hasta Taminango, todo era montañas. Entonces ya dijeron que pues, que cojan y trabajen. Y ya comenzamos a coger pedacitos y trabajar. Charguayaco es uno de los corregimientos que goza de un clima húmedo, favorable para el cultivo de frutales, destacándose limón, mango y maracuyá, productos principales en la economía de sus pobladores. Pues pasa el cacho, te echo yo a vos. No, hombre, ahí no me lo recibe. El limón, ahí contado con suerte y que llegué a conseguir buena semilla que es de Profrutales, o sea de Villa Gorgona. Y de ahí más o menos yo traía el plante. Primero comencé en mi finca, después comencé con los vecinos, o sea a traerle yo la semilla y sí, nos ha ido marchando bien. Las cosas siempre ha sido como más liviano, el trabajo ha sido, pues hemos conseguido un poquito los recursos para el sostenimiento de la familia. Por acá lo que más se cultiva es el limón, la maracuyá, también el maíz, maní, mango, ¿qué más? Aguacate, mejor dicho, casi de frutas, naranja, todo se da por acá. La tierra es muy fértil. Las fuentes hídricas ubicadas en este corregimiento facilitan la actividad ganadera que aporta al desarrollo económico de este sector. Manzano, vea, cuando yo me crié eran como 5 casitas. En el tiempo, como era baldío esto, ¿no? Era baldío, no tenía dueño, nadie. Cerraba el que más podía, sus pedacitos por ahí. Ganaderías eran, ovejerías, cabreras.
era esto. Las casas de nosotros, antiguas de horcones, era esto. Esto era la horconeadura. Y le amarrábamos unos palos así, 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 y aquí le echábamos barro, barro, con piedra, barro, barro. Eran de bareque. Aquí no había de esto, las dos no habían de tiempo. Sobre la vía panamericana se encuentra el corregimiento del Manzano, lugar donde el maní es sembrado y cosechado por hombres y mujeres, quienes derivan de esta actividad el sustento para sus familias. Para ti esta rosa, aunque no eres la más preciosa, te la doy con mucho amor, para que me quieras sin temor. La rosa es una bella flor, es mi corazón, delicada, perfumada, con un bello color. Me calienta el alma con un fuego acogedor. Tu mamá siempre estará y tendrás mi corazón. Yo soy esa rosa que necesito de tu cuidado y bello cariño. Gracias. En el Manzano existen iniciativas para el fortalecimiento comunitario, lo que permite que jóvenes encaminen sus habilidades artísticas hacia el futuro. Hace aproximadamente unos 14 años, allá en mi pueblo, el Manzano, llegó un proyecto donde lo que él influía era atraer a todos los jóvenes en las tardes, en su tiempo libre, a ocuparlos en algún oficio. Cuando estoy ensayando o tocando el piano, siento que despejo mi mente y no, me gusta mucho. Esto dijo la gallina cuando le iban a pelar. Mal que no tiene cura, ponga el agua a calentar. Nosotros cuando bajamos de arriba de Granadillo, un papacito que nos trajo, aquí había habido un señor que se llamaba Felipe Rosales y Margarita Enríquez. Eran los primeros papaces de cinco rosales que dejó aquí. Y de los cinco rosales se formó todo este gentío. Yo me doy cuenta que no había escuela. Mamita Rosa López dio la primer casa que entra aquí, ahí la han de ver, para que hagan la escuela allí. Más que todo nosotros estudiamos en Granada. El Tablón es la puerta de entrada al municipio de Taminango. En este corregimiento se destaca el maní, producto que sostiene económicamente a muchas familias. Tradicionalmente es sembrado durante los meses de octubre y noviembre y se cosecha durante los dos primeros meses del año. Igualmente podemos apreciar la gran cantidad de frutales como sandía, mango, papaya y piña, que con sus sabores y colores atrapan la atención de los viajeros. El tiempo anterior era solo ollitas. No había de sabor que hay ahora, no había nada. No había peroles, no había nada. Eso solo era ollitas de barro, cazuelitas, platicos, todo se hacía. El principio era de casitos de paja. Cultivábamos el plátano, el guineo, y la yuca, la zanahoria, y así, frijol, todo. Fiestica les gustaba, lo que sí que ese tiempo era de bandola, con bombo de agua, así en las fiestas. Del tabaco, esa era toda la gente que sembraba. Ahora es que ya poco hay. Thank you.
¡Vamos, agrario! ¡Sí! ¡Sí! El corregimiento de Remolino es la puerta de entrada a Nariño y es uno de los centros turísticos más importantes del departamento. A tan solo 87 kilómetros de la ciudad de San Juan de Pasto, Puerto Remolino, rodeado por los ríos Mayo, Patía y Juanambú, es el lugar perfecto para encontrar un clima agradable y una completa oferta hotelera y turística en medio de un paisaje sorprendente. Remolino está proyectado para convertirse en un sitio de veraneo por su clima, porque es un clima caliente seco, ¿sí? Es el clima más caliente cercano a Pasto y es el sitio más bajo entre Pasto y Cali, 620 metros sobre el nivel del mar, y la naturaleza tiene naturaleza y poco a poco, vuelvo y repito, ha habido conciencia ya en las personas que vivimos aquí que nuestra futura economía tiene que ser a vivir de un turismo más organizado. Aquí en Remolino me gusta salir a jugar, pasear con mis amigos y, como decir así, ir a las torres, ir a las montañas y ir al río. La idea es dar a conocer los sitios turísticos de aquí de la zona y a la vez mejorar la calidad de vida de toda la comunidad de Remolino, porque sabemos que el turismo es algo que involucra a mucha gente, un turismo social. También invitar a toda la población del departamento de Nariño, los que nos van a ver en este video, para invitarlos acá al corregimiento de Remolino, donde encuentran un sitio de descanso en un ambiente familiar, con una gente pujante, echada para adelante, donde se los va a atender de la manera más especial, para que ustedes con el ánimo de que vengan, vuelvan e inviten a mucha más gente. Recorridos turísticos que más sobresalen en Puerto Remolino son la Piedra del Amor, la Cueva de Loros, la Mata de Ají, la Bocana, las Murallas, la Ruta de los Cítricos, la Virgen de Cumbitara, el Mirador de la Torre y el Puente Viejo. La galería es el escenario de encuentro de campesinos, comerciantes y compradores en torno a la oferta y demanda de todos los cultivos provenientes de todos los corregimientos del municipio. Taminango, tú que tienes, Taminango, tú que tienes, el perfume. Es aquí donde se puede observar todo el potencial agrícola de la tierra y la fortaleza de su gente. Este pueblo encantador, a este pueblo parrandero, todo vienen a gozar. Con cariño, lo recuerdan con amor. Caminando tú que tienes, caminando tú que tienes. Saliva me quema corazón, no mereces esto, ya lo sé. Tu recuerdo me enseditas, Caminango. Hermosa.
La música de esta maravillosa tierra se manifiesta en la gran diversidad de grupos, duetos y solistas, quienes con sus voces logran expresar la fuerza cultural de su comunidad. Son muchos los artistas que han puesto en alto el nombre de Taminango a través de la música tradicional campesina, popular y moderna. Para la música me tocó recurrir precisamente a inventarme un sistema de musicalización que fue con unos tarros de galletas, con un tronco y con unas tapas de ollas donde armé mi primera batería. No te enteraste, pero te lo cuento porque yo te quiero. Yo tenía por ahí unos 12 años y salió un señor vendiendo unas guitarras. Y casualmente mi papá, yo no estaba en la casa y casualmente mi papá pues había dejado una guitarra por si la quería coger yo. Pues cuando yo la miré, pues la guitarra me emocioné, pues, ¿sí? Y la verdad yo le digo, no, papá, hay que coger esta guitarra, yo la pago, como se sea. Que sea en mi Taminango para descansar feliz, porque aquí donde nací, aquí yo quiero mi entierro, con mi viejo Taminango, nunca te abandonaré. No hallaba cómo hacer la música, me fluía un poquito las letras y no hallaba cómo hacer la música. Entonces dije, cuando comencé con él, dije, tengo que hacerle un tema a mi pueblo. Y comencé diciendo Taminango bonito, Taminango querido, no hallaba cómo hacer la grabación. Taminango tú que tienes, Taminango tú que tienes, el perfume amañador, que lo borran los paisajes, que lo borran los paisajes, este pueblo encantador. Viene ya a conocer a gente de las orquestas en la ciudad de Pasto, donde me comenzó mi carrera profesional. Luego me desplacé a la ciudad de Bogotá, donde pues afortunadamente pude conectarme muy bien con una orquesta que se llama Los Ocho de Colombia, donde se lograron muchos éxitos con la voz mía ya vinculado como cantante. Porque no puede haber. No te enteraste, pero te lo cuento porque yo te quiero. Y me encontré con un amigo puntero. Y ahí pues un día, casualmente fue en diciembre. Y de ahí pues el hombre me invitó para hacer un dueto. Entonces, de ahí con él formamos un dueto, participamos la primera vez aquí en el Festival del Curiquingue, que hay. La primera vez fue con él que participamos, quedamos de segundo puesto, sí. Y de ahí el hombre ya le gustó y a la gente también le gustó lo que nosotros hacíamos y seguimos el dueto. Amándola con loco amor. Y pues y me nace a mí la canción por las fiestas de acá. Entonces, le coloqué primero el tema Taminango decembrino. Después, tal vez no pega mucho, entonces no. Dije, no, parrandero, como para acá pues no les gusta la parranda, ¿no? Entonces, por eso el título es Parrandero. Y así está, y así ya está grabado, se quedó así. Pero entonces, el gusto mío era decir el Cerro Curiquingue, el Cerro Mandural, de los carnavales, de la gente que se va. En el Cerro Curiquique, en el Cerro Mandural, se me quedan los recuerdos de la gente que se va, de la gente que se va, de la gente que se va. Un saludo muy especial a todos los taminangueños y todas las colonias, porque Taminango es tierra hermosa. Taminango, tierra hermosa. Taminango, tierra hermosa, nos acoge con calor, pa' que bailen en las fiestas, pa' que bailen en las fiestas, decembrinas con amor. Bueno, una de las canciones más reconocidas a nivel nacional e internacional, que afortunadamente la compuse yo, es una canción titulada La Quiero Más, que grabé con Los Ocho de Colombia. Voy a cantarles un pedacito que dice así. Y yo la quiero más, la adoro más, ella es mi amor.
y yo me muero por tenerla aquí conmigo. Chao, muchas gracias. La principal manifestación del potencial musical de los taminangueños se materializa en el festival La Voz del Curiquingue. Al decir Festival de la Canción Voz del Curiquingue, le hicimos honor a nuestro cerro tutelar, Curiquingue, que quiere decir Voz de Oro. El primer festival de la canción fue el 3 de enero de 1991. Iniciamos con solistas, duetos y tríos. Fue muy emocionante, muy lindo, la gente muy contenta. No has comprendido, pena de mi vida. Año tras año se ha consolidado como un ícono de la cultura, siendo que las mejores voces y grupos musicales engalanan las noches del festival para el disfrute de la familia taminangueña. Se comenta que en 1926 llegó aquí a Taminango un instrumento que era una tuba, vulgarmente pues conocida como bombarda. Desde ese instante unas personas en el municipio se dieron a la tarea a organizar una agrupación aquí en Taminango. Creo que el primero que estuvo, el maestro Jiménez, luego el maestro Noé Rosero, fueron los que iniciaron con ese trabajo. Hace aproximadamente 53 años, éramos por ahí 9 o 10 músicos, no éramos más. Tocábamos pasillos, merengues, marchas, vals, pasillos alegres, pasillos lentos, en fiestas patronales, en Navidad. Hay en todas las fiestas que nos pagaban, eso era pago antes. Ahora el 20 de diciembre de este año cumplo 15 años de llevar desempeñando este trabajo en este bello municipio. En ese entonces, cuando llegué, estaba la banda tradicional, la banda de mayores. Luego de ahí ya se empezó a formar la escuela de música, invitando a los niños, los jóvenes de las instituciones, del colegio, de las escuelas, y se logró a formar y sacar personal apto para desempeñar este bello arte que es la música. Es algo muy bueno, es algo que uno pues lo lleva como a otro lugar, porque el venir acá es algo que nos aleja de otras cosas, es desestresarse. También está en los viajes, es algo muy bonito, se conoce nuevas personas. Ver el gusto, la gente, cómo lo quiere a uno, cómo le gusta, cómo le aplauden, todo eso es muy bello. Pues sí, hemos trabajado duramente para representar al municipio de Taminango, dando gracias a Dios, ha tenido una buena acogida. Y el logro más grande también fue que nosotros estuvimos representando al departamento de Nariño, a nuestra Colombia, en nuestra hermana República del Perú. Y si esta negra no es mía, ningún otro se la lleva. Fui atizando la candela, puse el sombrero en su puesto. Y sí, señor, ¿qué les cuento? Comencé a bailar con ella.
A mí siempre me gusta expresar mucho, lo chistoso, lo gracioso. Me gusta pues porque al mirar a la gente cuando se ríe, cuando yo recito, eso pues me hace sentir feliz y como que les estoy gustando, ¿ves? Bien simpática si era la negra Juana María. 18 abriles tenían, no eran más sus primaveras. Una hermosa cabellera por su espalda le caía. Cada ojazo era una estrella, como el lucero del día. Los taminangueños se caracterizan por ser personas con grandes habilidades en el campo educativo, artístico y cultural. Muestra de ello son estudiantes, niños y adultos que con su dedicación posibilitan espacios de sano esparcimiento, procesos que permiten en la población el redimensionamiento de su propio municipio como un lugar de historia, arte y cultura. La misma historia de siempre, escrita por personas diferentes, protagonizada por seres inocentes, dirigida por aquellos inconscientes. Desde muy pequeña me gusta escribir, no poesía, pues porque la verdad no comprendía mucho acerca de la poesía, no había conocido. Pero después de que entré al colegio, ya tuve mis profesores de español, los cuales me fueron guiando, como fue la profesora Naceli y el profesor Gabriel, me fueron guiando y colaborando para mejorar mi escritura. Pues la inspiración surge pues, dependiendo de qué tema lo escriba, ¿verdad? Tengo algunos, a mí me gusta mucho escribir acerca de la sociedad, de la injusticia social que estamos viviendo ahora en nuestro país, en la sociedad. También de amistad, pues del amor, de tantas cosas que hay, o sea, tantas cosas que a veces por miedo no las decimos. Protagonistas de la injusticia que abunda en esta sociedad, que sin darnos cuenta solo nos perjudica, llevándonos a nuestra peor realidad. Una sociedad conformista que con llanto desesperado suplica aquella justicia que el gobierno nos ha arrebatado. Bueno, como docente de educación artística en nuestra institución, hemos querido llevar a cabo estos aprendizajes significativos con ellos, tanto en la teoría, haciendo estudio de la historia del arte, pero también en la parte práctica, teniendo en cuenta sobre todo sus habilidades, la que tienen cada uno de nuestros estudiantes para que puedan explorarlas y explotarlas al máximo, realizando sus trabajos artísticos en la expresión artística. De esta manera nos hemos creado la primera y segunda muestra de artistas taminangueños, y en ellos también hacen parte nuestros niños, los que están en nuestra escuela paulista, y hacen sus exposiciones. Que le decían el duende, le decían duende, que es que salía el duende, que es que era niño con un sombrerote. Aquí al frente, ahí vivía una señora que se llamaba Mercedes Ortega, y ella crió una niña que no me acuerdo cómo llamaba esta niña, era nieta de ella, hija de un hijo, y entonces hay niñas que se les perdía. Cuando la iban a encontrar era por acá esto de acá era monte, que le encontraban a la niña pura flor esto, la cabeza. Es que la traían y se les perdía. Cuando la iban a traer era allá, pero estropeada no, sino que es que le ponía flores en la cabeza. En Taminango, el sentido de pertenencia se ve reflejado en proyectos que fortalecen a la comunidad desde ámbitos deportivos y sociales, que potencializan las capacidades de sus habitantes. Desde las escuelas deportivas hasta los proyectos radiales, son muestra del empeño de los taminangueños por salir adelante. Sí, la Academia Paulista surgió a raíz de una intención personal que yo tenía de querer congregar a los niños de Taminango que la verdad no estaban organizados, hacia mediados del año 2006. Llevamos 8 años trabajando con la Academia Paulista y la intención es crear esos espacios de sana recreación con los niños, crearles esos espacios para que ellos compitan a nivel interno, haciendo intercambios con las demás escuelas y en la medida que se pueda participar a nivel departamental, donde siempre se ha hecho en varias categorías. Yo
vengo aquí a la escuela de fútbol, Pablista, porque es algo, una experiencia buena, porque aquí hago deporte, me divierto con mis compañeros. Estoy aquí en este campeonato, el profe nos lo organizó para diversión, no hacemos ninguna cosa así como vicios, todo eso. Con mucho esfuerzo y con la ayuda de todos. Llegaron un equipo muy grande, así como el Barcelona, el Real. También ser reconocido ante muchas personas y llegar a un mundial. Academia Pablista de Fútbol Caminango. Son las 12 del mediodía y 27 minutos a través de 106.1 Panamericana de Estéreo, saludando a todos nuestros oyentes que nos escuchan aquí en el municipio de Taminango, a toda la gente linda, a toda la gente hermosa, en todos los barrios. Y una vez que salimos favorecidos el Club Deportivo Atlético de Taminango con la licitación, nos pusimos en la marcha ya de lo que fue el montaje de la emisora y arrancamos el 4 de octubre del 2012 con el proceso ya de salida al aire y todo lo que es la programación que hoy por hoy tiene Panamericana. Esta es 106.1 Panamericana Estéreo, la más bacana. Continuamos con más música. Haciendo esfuerzos, llevando actividades como conciertos y todo eso, hemos podido hasta el momento cumplirle al gobierno, cumplirle al pueblo, cumplirle a la comunidad taminangueña y al norte de Nariño y sur del Cauca a través de Panamericana Estéreo. Nosotros en un principio comenzamos con una programación netamente enfocada en lo que es el sector campesino, pero poquito a poco la fuimos ajustando y hoy por hoy ya tenemos espacios para el agrado de la gente del pueblo como tal, de la ciudad. La programación es totalmente variada y somos comunitarios y lo que hacemos es espacios, vuelvo y repito, dedicados más que todo al campesino. El año que viene ya arrancamos con la parte educativa, vamos a trabajar con las instituciones educativas del municipio y de los corregimientos vecinos. Hacemos, por ejemplo, un espacio que se denomina la vitrina los días sábados, en donde el pequeño comercio de Taminango que no tiene cómo pagar una pauta, llama directamente a la emisora totalmente gratis y ofrece lo que tiene y lo compran por allí. No tenemos ningún inconveniente en prestarles ese servicio nosotros a la comunidad totalmente gratuito. San Juan Bautista es el santo patrono del municipio. El templo ubicado en la plaza central es el refugio de la santa imagen que protege a la comunidad taminangueña. La iglesia, eso era bonito. Cuando la hicieron, yo me acuerdo cuando ya la blanquearon. El altar ese lo hicieron de piedra y con una pega que le hicieron de clara de huevo batida. Pero la blanca, la blanquita, la escurrían en unos platones grandes, batea platones, no había ese tiempo. Y eso lo batían bien con la mano. Ya que estaba eso, ya iban pechando y pegando todas esas piedras así, cositas que hacían para pegar. Estamos en el templo parroquial, cuyo patrono es San Juan Bautista. La devoción de San Juan Bautista en nuestro pueblo ha ido creciendo y, digamos, tiene su importancia y su relevancia. Por ejemplo, en todas las hogares, en las familias, tienen la imagen de nuestro patrono y eso nos ayuda a fortalecer mucho más nuestra identidad religiosa. Se hacen peregrinaciones por las veredas, por las comunidades también se las vincula con algún día de la novena y ellos participan. Carnaval de Negros y Blancos es sin duda la fiesta más importante del sur de Colombia. En Taminango, artesanos, músicos y danzantes le ponen alma y corazón a su trabajo para entregar a su comunidad el mejor carnaval.
el 4, 5 y 6, todo mundo va a bailar con las lindas nariñas. Yo empecé ya hace de 1962. Empezamos con el barro y empezamos con la cola y empezamos con y así el engrudo. Bueno, el muñeco lo hacemos así, empezamos a hacer el esqueleto, empezamos a pararlo, empezamos a buscarle el medio para el movimiento, ¿no? Y de ahí todo un poco para vestirlo y pintarlo, así para que llegue el lujo de que la gente vea, dice, no, dice, ese está bonito, dice, este se lo lleva. Así dicen, miran y todo. El material llevamos aquí que utilizamos, oiga, el incopor y el engrudo, el papelito y otros, así, madera. La madera porque es importante, oiga, para que tener la fuerza de un año viejo. Nariño les invita a gozar del carnaval, les desea felicidades y mucha prosperidad. Del 4, 5 y 6 todo mundo va a bailar con las lindas nariñenses que en esta región se dan. Los sombreros... Carrozas, desfiles y disfraces reflejan las tradiciones campesinas y los seres míticos que hacen parte de la idiosincrasia de los taminangueños. Y en algunas ocasiones generan reflexión acerca de las temáticas actuales. Nosotros iniciamos con unos amigos, con Girardot, o sea, nos dimos a la tarea por experimentar qué se sentía salir allá. Miramos que la gente le gustaba eso y nos propusimos hacer una carroza. Hicimos una carroza y satisfactoriamente esa vez ganamos, quedamos de primero nosotros. Gastamos como 2 meses, me recuerdo, trabajando en esa carroza. O sea, es algo bonito, o sea, porque uno lo realiza en familia, nosotros lo hacemos en familia, lo hacemos con unos amigos, me dedico con mi esposa, con el maestro, un primo nos ayuda, Ricardo, que cuando él viene de Pasto nos colabora, nos ayuda otro amigo que es Fabián, que él realizaba carrozas, pero pues después no, se dedicó con nosotros, no le quedaba mucho tiempo y se dedicó con nosotros a ayudarnos en lo que es el acabado de las carrozas, lo que es la pintura, porque él es un buen pintor de aquí de Taminango. Canto esta canción para que baile con sabor en esta bella región, a mi Nariño gozó. Yo le canto esta canción para que baile con sabor en esta bella región, a mi Nariño gozó. Yo le canto esta canción para que baile con sabor. Mi nombre es Miguel Leonardo Urbano Ojeda, actual alcalde del municipio de Taminango. Pueblo maravilloso ubicado al norte de Nariño, limitando al sur con el Cauca. Tierra caliente, donde producimos café, donde se producen frutas, donde se produce maní de muy buena calidad. Y especialmente gente de condiciones excepcionales. Gente pacífica, trabajadora, humilde pero impulsada hacia adelante. Caminando por Taminango es un proceso que hemos decidido apoyar con el fin de buscar nuestra identidad, de buscar quiénes somos y hacia dónde vamos. Es importantísimo para cada uno de los taminangueños conocer sus orígenes, conocer qué talento tenemos, conocer nuestra cultura, nuestro arte. Para eso hemos convocado a los diferentes líderes artísticos en los diferentes escenarios, para que nos aporten su conocimiento. En este trabajo aparecen estas personas, familias, de diferentes sectores del municipio, de veredas, de corregimientos, de la cabecera municipal. Gente que conoce nuestra historia y a la cual hemos acudido para preservarla, para conservarla y promocionarla a las nuevas generaciones. Ese es el interés de este gran proyecto. Con muchísimo cariño, y convencido de la belleza de nuestro territorio y por supuesto de nuestra gente en Taminango, los convocamos a que nos visiten, a que nos acompañen, a que vengan a conocer nuestro territorio, nuestra gente, a que vengan a las fiestas de fin de año, el Festival del Curiquingue en enero, las fiestas patronales que se desarrollan en la cabecera y en diferentes corregimientos de nuestro municipio, que conozcan la culinaria de nuestra tierra, los artistas, que conozcan todo lo que es expresión cultural
que sí es bien diversa y para nosotros sería de muchísimo agrado poder recibirlos. Muchísimas gracias. Taminango es un gobierno al servicio de todos. El fortalecimiento de la identidad cultural de nuestro departamento de Nariño es una de las tareas más urgentes de esta administración del doctor Raúl Delgado Guerrero. En ese orden de ideas, apoyar un proyecto como Caminando por Taminango, que nos pone de manifiesto desde las costumbres, desde las tradiciones, desde los distintos saberes, desde los usos y costumbres, nos pone de manifiesto en el saber qué es lo que hemos sido, qué es lo que somos y qué es, y lo que es más importante, qué es lo que queremos seguir siendo. Para nosotros, como Dirección Administrativa de Cultura del departamento, es algo muy importante. Queremos entonces nosotros, como tiene que ser, entregar nuestro saludo de reconocimiento, de cariño y de afecto a la gente buena, a la gente trabajadora, en cabeza del señor alcalde del municipio. Entregarle nuestro cariño y nuestro afecto a quienes con dedicación, con mucho profesionalismo, con mucha entrega además, por los valores de la identidad del municipio de Taminango, han querido producir un documental de esta naturaleza que seguramente podrá trascender las fronteras del municipio, del departamento, del país y del mundo, lanzarle al viento de América el conocimiento, la fuerza, las ganas que tiene el municipio de Taminango de convertirse en un municipio que por su trabajo, que por su trayectoria, por su historia, quiere ser un municipio que marcha a la vanguardia en nuestro departamento de Nariño. Amigos de Taminango, sigan queriendo su tierra, su suelo y su cielo. Sigan identificándose como hijos profundos de su tierra. Bueno, una cantidad de cosas que se hacen, unas se conocen, otras no se conocen. En todo caso, todo el empeño que hace la Dirección Administrativa de Cultura del Departamento de Nariño se encaja en el propósito del señor gobernador, por un Nariño mejor. Caminando por Taminango es un recorrido por la historia y la identidad cultural de este maravilloso municipio. Desde las frías montañas hasta la calidez de las riberas, se contempla el amor de los taminangueños por su terruño, la solidaridad de su gente y su ánimo por seguir escribiendo en las páginas de la historia la grandeza de esta tierra. Taminango, tierra hermosa, tierra donde yo nací. Por eso es que mis cantares todos serán para ti. En noches de serenata, con mi garganta reseca, he cantado por tus calles y te he visto sonreír. En noches de serenata, con mi garganta reseca, he cantado por tus calles y te he visto sonreír. Tus mañanas de verano, qué lindas y hermosas son, cuando asoma el astro rey besando al mandurán. Por la tarde el sol se oculta, pasa sobre el curiquingue, y a este deja robando con un blanco nubarrón. Por la tarde el sol se oculta, pasa sobre el curiquingue, y a este deja robando.